con nuestra compañera Lucía, que está con Videgain. Contanos, Lu. A ver. Te vemos. Hola. Muy bien. Hola, amigos. Aquí llegué un poquito mojada, pero llegué. Pero diosa igual. Ojalá sí que el gordo de fin de año se lo gane a mucha gente y a alguien conocido mío para que me regale algo. Lo comentábamos hoy más temprano, una de las grandes intrigas de las fiestas de fin de año son cómo va a estar el clima. Eso, para evacuar todas esas dudas, es que nos vinimos hasta la casa de Mario Videgain, meteorólogo. Así que muchísimas gracias por recibirnos, Mario. Buenos días, si se puede decir. Comentábamos, igual me estabas dando como esperanza, comentábamos hace un ratito que va a mejorar en las próximas horas, este clima va a mejorar. Sí, sí, sin duda acá en Montevideo esto va a ser pasajero, digo, creo que en las próximas dos horas ya se va a notar una mejora importante del estado del tiempo y sí, un descenso de temperatura que creo que va a ser lo más destacado para el resto del día y para mañana, ¿no? Eso mismo queríamos saber. Viste que los uruguayos somos muy de prender la parrilla, el 31, el 1 de enero también al mediodía. Así que lo que todo el mundo en la casa debe estar esperando es saber, en tu grupo de WhatsApp de la familia, yo me imagino que todos preguntándote, Mario, ¿cómo va a estar el 31 y el 1? Sí, básicamente, como decíamos, lo más importante o destacarlo es la bajada de temperatura. Ya mañana lo vamos a pasar de los 23 grados acá en Montevideo. O sea, un día fresco. Y a la noche, digo, las mínimas están alrededor de 16, 17 grados. O sea que si uno está afuera, decíamos, si está al lado de la parrilla, capaz que no, pero un poquito más alejado, una camperita o algún abrigo vendría bien. Bien, perfecto. ¿Y para el 1 de enero qué podemos esperar? No, bien, ya prácticamente un ascenso importante de las temperaturas, o sea que se disparan hacia arriba las temperaturas. Vamos a tener alrededor de unos 30 grados acá en Montevideo. Eso sí, después el fin de semana vuelven a bajar algo sábado y domingo, básicamente alrededor de los 25 grados, o sea, días disfrutables, pero un poco más frescos. O sea, estamos en este sub y baja de temperatura. Y el lunes próximo, nuevamente ascenso de temperatura y posiblemente una desmejora ahí por entre el 5 y el 6 de enero, podemos tener algún otro evento como el día de hoy, ¿no? De lluvia. Perfecto, así que bueno, para mañana recomendación, un saquito, pero va a estar bien, el primero ya un poquito más de calor y los reyes capaz que nos traen algún chaparrón que otro, conveniente para no dejar la ropa afuera, como hice yo hoy que no miré el reporte y tengo la ropa afuera. Me voy a quedar con el celular de Mario igual para preguntarle. Y otra pregunta de estas épocas que más se hace la gente es, bueno, nos estamos empezando a ir de licencia en los trabajos, existe como la rivalidad de la primera quincena, los de la segunda quincena, a ver a quién le va mejor con el clima. ¿Qué podemos esperar para la primera quincena, por lo menos de enero? Bueno, la tendencia, digamos, venimos con un efecto del fenómeno de la niña, de la fase fría, del fenómeno del niño, digo, que nos está afectando desde hace varios meses. Esto va a continuar ahora durante el verano. Sí se abre una luz de esperanza, estoy hablando para los agricultores y los ganaderos, en cuanto a que las lluvias podrían irse normalizando, por lo menos en el sur del país, estamos hablando del sur del Río Negro, para los próximos meses. Ahora, desde el punto de vista de los veraneantes, digo que van a estar en la costa, básicamente estamos hablando de altas temperaturas, o sea, altas temperaturas máximas, temperaturas diurnas, y digamos, lluvias que van a estar prácticamente normal o por debajo de lo normal. O sea que estamos hablando de una situación que es bastante buena desde el punto de vista de los veraneantes. Hay que destacar el tema del riesgo de incendio forestal, recién hablábamos, ¿no? Estamos con unas condiciones de suelos y pasturas muy secas. O sea, y básicamente los departamentos de Maldonado, Canelones y Rocha, tal vez sean los tres departamentos en el país donde está peor la situación de humedad en los suelos. Por lo tanto, el riesgo de incendio ahí se incrementa notoriamente. O sea, alto cuidado, diríamos, mucho cuidado con el tema de los incendios, diríamos, y diríamos, los asados, diríamos, claro. O prender fuego al aire libre. Lu. Claro, justamente eso es como la recomendación para todos los veraneantes de tener esto en cuenta, de que además de que siempre lo tenemos que tener en cuenta, justamente en esta época en la que preocupan las bajas lluvias, donde más hay que tener precaución, ¿no? Sí, básicamente sí. Decíamos, de todas maneras, obviamente que la situación, desde el punto de vista climático, creo que va a ser muy disfrutable. Pero, repito, hay que tener muchísimo cuidado con la vegetación y con lo que son las chispas, que pueden también pueden caer incluso de una parrilla, que esté bien cuidado. Digo, normalmente saltan chispas y pueden incendiar lo que sean los pastizales. Pero desde el punto de vista de los explotadores agropecuarios y agricultores, digamos, estamos hablando de que una situación que estamos viendo aparentemente la luz al final del túnel en cuanto a que termine, por lo menos estos próximos 3 meses, o que empiece a amortiguarse este déficit hídrico, esta sequía que nos
ha tenido a mal traer prácticamente, yo diría, este último año, que ha sido un año muy seco, con un déficit de entre 300 y 400 milímetros en el total anual, lo que representa un 30 o 40% de las lluvias esperadas en un año normal. Claro, porque aparte nosotros muchas veces, claro, como no tenemos eso en cuenta, decimos, bueno, qué lindo, no llueve, pero claro, hay que tener en cuenta que preocupa la situación de alguna manera para toda la parte del campo y toda la parte rural, toda la parte que necesitan justamente de esas lluvias, así que habría como una esperanza de que se pueda llegar a normalizar. Exactamente, estamos viendo, por lo menos empezando a ver, yo diría, la luz al final del túnel. Y esperamos que ya prácticamente llegado el otoño, estamos hablando de marzo, abril, ya la situación esté prácticamente normalizada. Bueno. Obviamente que el impacto que tiene este déficit sobre las pasturas siempre tarda en recuperarse, pero estamos viendo que la situación comienza, digamos, a normalizarse. Estos son fenómenos que son climáticos, que se originan en el Océano Pacífico y como son de origen oceánico, demoran muchos meses en volver a la normalidad, ¿no? Es que siempre dicen, ¿no? Yo siempre escucho como que las personas más mayores dicen, este es el verano más caluroso en los últimos 35 años. Siempre es el verano más caluroso. ¿Este va a ser el verano más caluroso? Bueno, es difícil decirlo. Decimos, están dadas las condiciones para que sí, que sea un verano caluroso o, digamos, con temperaturas por encima de lo normal, eso sin duda. Ahora, que sea el más caluroso, yo recuerdo algunos que fueron muy, muy calurosos, estamos hablando, me acuerdo, 2013, 2014, claro. Que creo que hasta el momento creo que ha sido el verano más cálido que hemos tenido, por lo menos acá en Uruguay. Pero, repito, las condiciones están dadas porque ha sido un verano caluroso, digo, sin duda. Pero no me animaría a decir si es el más caluroso. Si es el más caluroso, no. Sobre todo tomar precauciones, ¿no? A la gente que va a veranear, tomar precauciones, porque el calor uno cree que no, pero también hay que tomar precauciones para que no nos afecte a la salud, digamos, las altas temperaturas. Sí, eso también es importante decir, que si uno se expone a la radiación solar, que, bueno, siempre las recomendaciones son no exponerse en las horas de cercanas al mediodía y, bueno, usar protector solar, obviamente. Porque digo, el riesgo también de la absorción de radiación ultravioleta es clarísimo, y más en una situación como vamos a tener de cielos muy despejados, con poca humedad relativa, ¿no?, en el aire, y eso incrementa lo que serían los niveles de radiación a nivel de superficie, ¿no? O sea que va a haber poca humedad, el pelo va a estar bastante bien. Yo te voy a hacer una pregunta que está como fuera de libreto, porque yo tengo como una técnica cuando llueve, y es plantar un huevo de gallina en alguna parte que haya tierra o arbolitos para que deje de llover. ¿Eso lo estudian en meteorología? No, ese no lo tenemos estudiado, pero bueno, habría que hacer un estudio, coordinar un estudio a nivel mundial. ¿Y hay alguna cosa así que se estudie, que digan, bueno, los rituales que hace la gente para que deje de llover, o ya son más anécdotas que otra cosa? No, lo que es, digamos, uno lo puede tomar como una anécdota, pero tiene bases, teoría científica, el comportamiento, por ejemplo, de algunos insectos, por ejemplo, las hormigas. ¿Mirá? Ellos claramente tienen esa sociedad tiene alguna especie de predictores, en cuanto a la lluvia. ¿Las hormigas son meteorólogas? No solo las hormigas, hay muchos insectos que tienen esa capacidad, por lo menos, de predecir, por lo menos con unas cuantas horas de anticipación. La cruz de sal, que se hacía también. Tormenta eléctrica, sí. ¿No? Y eso está demostrado. Ahí Maxi me acota que también se hace una cruz de sal para que deje de llover. Pero bueno, ahora vamos a tener que mirar el comportamiento de las hormigas. Pero antes, por ejemplo, estaban los aguaciles. No, también. Que hay menos. Afuera me parece que antes hay más, ¿no? En otros lugares. Sí. Yo el otro día vi también. Me hablan también de los alguaciles. También, obviamente sí, la presencia de los aguaciles es una señal. También. De lluvia. Tormenta, de lluvia. Directamente el señal de que se viene, aproxima la lluvia, ¿no? Bien. Perfecto. Si no lo tienen a Mario cerca, ver alguna hormiga, alguna cosa así, y ya van a saber si va a llover o no va a llover. Perfecto, un genio, Mario. Muchas gracias. Y yo creo que Mario tuvo el móvil más divertido de su vida. Sí, sí, quiero decir que no. Pobre Mario, yo le avisé igual que estaba debutando en un móvil, pero sobrevivió. Bueno, saludos. Gracias. Un feliz 2021, creo que veíamos tiempos mejores. Me encanta, y me quedo con el celular para saber cuándo descuelgo la ropa. Sí, escuchá una cosa, y quedate también porque ahora... ¿Ahora le decimos el desafío o más adelante? No sé, yo estuve pensando... Yo creo que te lo diría ahora para que se pueda mover. ¿Sabés que nos comentaron recién que hay un movimiento interesante y nos gustó... Sí. ¿Lo decimos ese? Nos gustó la escollera, ¿sabés? En la rambla de la escollera se pone lindo porque hay mucho aguacil y hay que hacerla...
Y muchas hormigas también. Sí, verdad. Así que me gustaría que... Hay que ver el movimiento marítimo, claro. Informar un poco de qué está pasando. ¿Te animás? Retiro del mar y eso. Soy la voz del pueblo y no me voy a rendir. Ahora me pongo la malla y voy a la escollera. Vale. ¡Vamos! Te esperamos ahí, entonces. Un beso grande. Un beso grande. Hasta luego. Chao.